Imposible olvidar aquella figura hierática de rostro de bronce y salientes pómulos. Ese hombre era un coloso. En su diestra empuñaba con heroísmo la terrible espada, su continente era todo formidable y no hay duda de que usaba con pleno derecho el mandil masónico. El interrogatorio fue muy severo: ¿Quién eres? Soy un suplicante que vengo ciego en busca de la luz. ¿Qué deseas? Luz. Muy largo sería transcribir aquí dentro del marco de este capítulo, todo el ya consabido examen verbal. Después, en forma que yo califico violenta, se me despojó de todo objeto metálico y hasta de las sandalias y de la túnica. Lo más interesante fue aquel instante en que aquel hombre hercúleo me tomó por la mano para meterme dentro del santuario inolvidables fueron aquellos instantes en que la pesada puerta giró sobre sus goznes de acero produciendo ese do misterioso del viejo Egipto. Lo que sucedió, el encuentro macabro con el hermano terrible, las pruebas de fuego, aire, agua y tierra, puede ser encontrado por cualquier iluminado en las memorias de la naturaleza. En la prueba de fuego hube de controlarme lo mejor que pude, cuando atravesé un salón en llamas, el piso aquel estaba lleno de vigas de acero encendidas al rojo vivo, muy estrecho era el paso entre aquellos tirantes de hierro ardiente, apenas si había espacio para poner los pies, por aquellos tiempos muchos aspirantes perecieron en este esfuerzo. Todavía recuerdo con horror aquella argolla de acero enclavada en la roca, al fondo solo se veía tenebroso el horroroso precipicio, sin embargo salí victorioso en la prueba de aire. Allí donde otros perecieron, yo triunfé. Han pasado muchos siglos y todavía no he podido olvidar a pesar del polvo de tantos años, aquellos cocodrilos sagrados del lago, si no hubiera sido por las conjuraciones mágicas, habría sido devorado por esos reptiles como siempre sucedió a muchos aspirantes. Innumerables desdichados fueron triturados y quebrantados por las rocas en la prueba de tierra. Más yo triunfé y vi con indiferencia dos moles que amenazaban mi existencia cerrándose sobre mí, como para reducirme a polvareda cósmica. Ciertamente ya no soy más que un mísero gusano de lodo de la tierra, pero salí victorioso. Así en verdad fue como retorné al sendero de la revolución de la conciencia después de haber sufrido mucho. Fui recibido en el colegio iniciático se me vistió solemnemente con la túnica de lino blanco de los sacerdotes de Isis y en el pecho se me colocó la cruz tao egipcia. Salve, Orra. Semejante a T.U.M., el Padre, te levantas por encima del horizonte, y semejante a Horus, el íntimo, culminas el cielo. Tu hermosura regocija mis ojos y tus rayos, solares, iluminan mi cuerpo en la tierra. Cuando navegas en tu barca celeste, el astro rey, la paz se extiende por los vastos cielos. He aquí que el viento hincha las velas y alegra tu corazón, con marcha rápida atraviesas el cielo. Tus enemigos son derribados y la paz reina en torno tuyo. Los genios planetarios recorriendo sus órbitas cantan tu gloria. Y cuando desciendes en el horizonte detrás de las montañas del oeste, los genios de las estrellas fijas se prosternan ante ti y te adoran, porque tú eres el Logos Solar. Grande es tu hermosura al alba y por la tarde, oh. Tú, Señor de la vida y del orden de los mundos. Gloria a ti, oh Ra, cuando te levantas en el horizonte y cuando por la tarde, semejante a T.U.M., el Padre, te acuestas. Pues en verdad tus rayos, solares, son hermosos cuando desde lo alto de la bóveda celeste te muestras en todo tu esplendor. Allí es donde habita NUT, la Madre Divina Kundelini, que te trajo al mundo. He aquí que eres coronado Rey de los Dioses. La Diosa del Océano Celeste NUT, tu Madre, se prosterna en adoración ante ti. El orden, el equilibrio de los mundos de ti emana desde la mañana, cuando partes. Hasta la tarde, a la llegada, a grandes zancadas, recorres el cielo. Eres el Cristo Sol. Tu corazón se alegra y el lago celeste queda pacificado. Derribado es el demonio, el ego, el yo pluralizado, sus miembros son cortados, sus vértebras seccionadas. Así sucede cuando lo disolvemos. Vientos propicios empujan tu barca hasta el puerto. Las divinidades de las cuatro regiones del espacio te adoran, oh tu sustancia divina de la que proceden todas las formas y todos los seres. He aquí que acabas de pronunciar una palabra y la tierra silenciosa te escucha. Tu divinidad única, Cristo Solar, tú reinabas ya en el cielo en una época en que la tierra con sus montañas no existía aún. Tú el rápido. Tú, el Señor. Tú, el único tú, el creador de cuanto existe. Al alba de los tiempos tú modelaste la lengua de las jerarquías divinas. Él pone la palabra en la laringe de los dioses. Tú arrancaste los seres del primer océano, el caos, y los salvaste en una isla del lago de Horus, el íntimo. Pueda yo respirar el aire de las ventanas de tu nariz y el viento del norte que envía Nat, la madre divina, tu madre. Horra. Dígnate santificar mi espíritu. Oh Osiris, devuelve a mi alma su naturaleza divina. Gloria a ti, oh Señor de los Dioses. Sea alabado tu nombre. Oh Creador de obras admirables, aclara con tus rayos mi cuerpo que reposa en la tierra, para toda la eternidad. Esta oración es textual del libro egipcio de la morada oculta. Capítulo 13 Luz negra. Osiris es un dios negro. Palabras terribles, espantosa, insólita frase misteriosa que era pronunciada secretamente en sigilo de los templos, durante las ceremonias iniciáticas en el país asoleado de KM. Bien saben los dioses y los hombres que Osiris numen el dios egipcio, resulta en el fondo absolutamente incomprensible para todos nosotros. Eso que es misterio, eso que no entendemos, es negro para el intelecto humano, después de esa explicación ya comprenderán nuestros lectores la honda significación de aquella misteriosa frase. Al comienzo o aurora de cada universo, la eterna luz negra o oscuridad absoluta se convierte en caos. Escrito está y con palabras de fuego en todos los libros sagrados del mundo, que el caos es el semillero del cosmos. La nada, el caos, es ciertamente sin la menor duda el alfa y el omega, el principio y el fin de todos los mundos que viven y palpitan en el inalterable infinito. En el Aitareya brahmana, preciosa lección magistral de R.I.G. Veda, queda en verdad demostrado hasta la saciedad la tremenda identidad entre esas luminosas ideas de brahmanes y pitagóricos, pues unos y otros se apoyan en las matemáticas. En el citado volumen indostánico se alude con frecuencia al fuego negro, a la obscura sabiduría abstracta, luz absoluta incondicionada y sin nombre. Esa seidad abstracta es el cero aster primitivo de los parsis, la nada saturada de vida, aquello, aquello, aquello. Dios en sí mismo, es decir, el ejército de la voz, el verbo la gran palabra. Muere cuando llega en el Gran Pralaya la noche cósmica y renace terriblemente divino en la aurora de Maambantara. El cero absoluto radical en aritmética trascendente, el espacio abstracto en geometría, la incognoscible Seidad, no se confunda con Seidad, que es diferente, no nace ni muere ni se reencarna. De este todo incognoscible o cero radical, emana al comenzar cualquier universo sideral, la mónada pitagórica. El Padre Madre Gnóstico, el Purusa Prakriti Indo, el Osiris Isis Egipcio, Protógonos Dualo Adam Cadmon Cabalista, el Teos Chaos, de la Teogonía de Hesiodo, el Ur Anas o Fuego y Agua Caldeo, el Ruacheloimo Divino Espíritu del Señor flotando sobre las aguas genesiacas del primer instante. En la noche profunda solo tinieblas llenaban el todo sin límites, pues Padre, Madre e Hijo eran una vez más uno y el Hijo no había aún despertado para la rueda y su peregrinación en ella. Después de estas palabras oremos, meditemos, adoremos. Vamos ahora a lo más profundo de nuestro ser y en ausencia del yo busquemos con infinita humildad. Allá, muy adentro, más allá del cuerpo, de los efectos y de la mente, encontraremos al Niño Horus, el Espíritu Divino, nuestro real ser, en brazos de su madre divina Kundalini, Isis, a quien ningún mortal ha levantado el velo. Ella en verdad es el aspecto femenino de Osiris, el padre que está en secreto, este en sí mismo es la fase masculina de Isis. Ambos son el lío de Eve de los hebreos Jehová o Jehová que los judíos de estos tiempos del Kali Yuga confundieron intencionalmente con Jave, el cual, como dice Saturnino de Antioquía, es el genio del mal, el diablo que me escuchen los dioses y que me entiendan los hombres. Así como del mar profundo surgen con ímpetu tremendo las furiosas olas que se estrellan en la arenosa playa, así también de entre el seno infinito de Sarasvati, la eterna madre espacio, se alza y se manifiesta dentro de nosotros, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, nuestra madre cósmica particular. El Señor está aún más adentro y como dice HPB, hay tantos padres en el cielo cuantos hombres en la tierra, empero todos ellos son emanaciones de Brahma el océano de la gran vida. Osiris, Isis y Horus vosotros tres, dadnos una señal y venid hacia nosotros. Padre, Madre e Hijo Divina Trimurti Inefable y Terriblemente Divina, tres aspectos de nuestro auténtico ser. En la aurora de cada Mahambantara el Hijo, el Niño, Horus, el espíritu divino de cada cual debe enviar a este valle de lágrimas lo mejor de sí mismo, su esencia, con el propósito de autorrealizarse. La batalla es terrible, Horus, el íntimo, el espíritu particular de cada cual, debe vencer a los diablos rojos, el yo pluralizado, si es que de verdad quiere tener alma diamante. Imaginad siquiera por un momento al andrógino divino Racito Bracit, el padre-madre gnóstico ya provisto de alma diamante, así son aquellos que ya lograron la liberación final. Empero no todo andrógino divino tiene alma diamante. En verdad, en verdad os digo que muchas llamas están sin autorrealización. Ciertamente Horus es el vehículo de IODEB, el instrumento indispensable para la autorrealización. Osiris e Isis fracasan cuando Horus es derrotado en las batallas durante su peregrinación por la rueda fatal del Samsara. Valle de lágrimas, cuando Horus sale victorioso en las batallas contra los diablos rojos, la tríada inmortal provista de alma diamante, se sumerge para siempre entre la dicha inefable del espacio abstracto absoluto. Capítulo 14: La radioastronomía. La radioastronomía. Ciencia atlante que se pierde en la noche profunda de los siglos, resurgió en nuestro tiempo de un modo aparentemente casual gracias a los incesantes esfuerzos realizados por Carl Hejansky, de los Bell Telepone Laboratories, para detectar científicamente la estática de alta frecuencia que interfería en forma demasiado molesta las vitales comunicaciones transoceánicas de su compañía. Hansky empezó sus observaciones en agosto de 1931 con una longitud de onda de 14.6 metros, 20.600 kilociclos, y muy pronto logró detectar las fuentes de dos tipos de estática. La primera fue atribuida, es claro, a los relámpagos que se producen en forma terrible durante cualquier tormenta. La segunda la señaló el citado sabio en tormentas muy lejanas cuyas radioemisiones eran desviadas probablemente hacia la Tierra, por las regiones ionizadas de las capas altas de la atmósfera. Empero algo inusitado aparece, algo insólito sucede, logró detectar lo que no buscaba, un silbido de altavoz cuya extraña intensidad variaba lentamente durante el día. Hansky informó muy sinceramente al Proxedinov de Instituto Of Radio Engineers que la dirección de este silbido extraño y misterioso se paseaba por todos los puntos cardinales de la rosa de los vientos cada 24 horas. En el pasado mes de diciembre y en enero dijo su dirección coincidía generalmente con la del sol, no pudiendo detectarse con precisión su fuente. Luego informó que su dirección se iba desviando y que en marzo precedía en tiempo a la dirección del sol aproximadamente una hora. Es evidente que Hansky supuso muchas cosas, hizo muchas conjeturas en relación con tan extraño silbido, no era para menos, el asunto era demasiado raro pero al fin sacó sus propias conclusiones. Las radioemisiones, dijo, parecían proceder de una fuente única o de un gran número de fuentes diseminadas por todo el firmamento, más allá del sistema solar. Se ha podido evidenciar con entera exactitud que el centro cósmico especial de donde provienen tal.